En el caso de México, indica que la colaboración para desarticular el terrorismo fue sólida. El informe subraya que no existe evidencia de que grupos terroristas se hayan establecido en México o estén colaborando con carteles de drogas. Concluye que hasta la fecha no se han confirmado casos de ataques hacia Estados Unidos perpetuados en México. Eso es el informe. Sin embargo, creo que unos legisladores, un legislador de Texas, Dan Crenshaw, senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí a nuestros paisanos allá, que recuerden que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, porque estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. Entonces, los mexicanos que viven allá, que ya son ciudadanos estadounidenses, que votan, que no se olviden de estas cosas, de estos agravios, que cuando aparezca en la boleta, que aunque no conozcan al otro o a la otra candidata, digan está mejor el otro, opten por el otro o por la otra, porque imagínense, si no es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país, ¿quién les da esa facultad? Pero bueno, ese es un asunto, una manía, ya hemos hablado de eso, de considerarse el gobierno del mundo y calificar. Tú te portas bien, tú te portas mal, si te alineas, si haces caso, si te sometes, tu palomita. Si te quieres sentir independiente, soberano, tache. Pero bueno, ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano. También difundieron mucho los conservadores.